A través de los medios de comunicación, te invitamos que te quedes con nosotros. Hoy en este día estaremos celebrando la cena como creemos por la historia que se nos ha venido transmitiendo a través de los siglos y aún milenios de los judíos. Se encontrará con nosotros nuestro hermano Daniel Snare, un rabino judío que sabe perfectamente cómo lo hacen en Israel, y él lo ha practicado toda su vida. Estaremos compartiendo la cena después para que conozcamos un poco mejor lo que Jesucristo con sus discípulos hizo en el aposento alto antes de ir a la cruz. Amén. El Señor Jesucristo dijo por medio del apóstol Pablo: porque no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para todo aquel que cree, al judío primeramente y también a los gentiles. ¿Cuánto le damos gloria? Hermano Daniel. Gracias. Ya estamos conectados. Gracias, tomen asiento, y qué bueno estar con ustedes nuevamente. Han pasado ya varios años, hemos hablado de esto, pero vuelve el Señor a traernos. Hay un término en hebreo que es importante: los mohadim. Mohadim son
fechas asignadas. Y el Señor ya tiene en la Biblia fechas asignadas de antemano. No porque pasaron cosas, sino porque en esas fechas van a pasar cosas. No es histórico, sino que es profético. En el monte Sinaí el Señor dio el libro de Levítico y allí aparece el capítulo 22 y aparecen todas las fechas asignadas, no porque cosas pasaron, sino porque cosas van a pasar en esas fechas. ¿Sí? Es profético. Dáselo al Señor fuerte. Vamos a hablar un poquito de esto hoy. Todo creyente, yo o tú seguro, queremos saber más, entender. ¿Y cuándo será que el Señor vuelva? Y no sé, pero hay fechas asignadas. ¿Y cuándo pasará tal cosa? ¿Y cuándo terminará esto y empezará? El Señor tiene fechas asignadas y es bueno conocerlas para estar expectante. Sí, en esta época del año, es hace 3.500 años, el Señor nos mandó a los judíos a que nos sentemos en una mesa como esta allá en Egipto. Éramos esclavos, éramos un pueblo de esclavos. El Señor nos mandó: siéntense en una mesa como esta y coman la Pascua. Hay muchas indicaciones, hoy vamos a hablar de esto. Y dice: coman la Pascua, pero coman la Pascua porque mañana a la mañana temprano van a salir para encontrarme en el monte Sinaí y para conquistar la tierra prometida. Nos sentamos a la mesa, dáselo al Señor, pero vamos a hablar mucho. El pueblo de Israel come esta Pascua con muchas instrucciones. Hoy vamos a explicar bastante de esto. Sale de Egipto a la mañana, al otro día temprano. Salimos de Egipto, dice la Biblia, que fuimos hacia el sur. Y la primera noche paramos en un lugar que se llama Pia Jairot. La segunda noche en un lugar que se llama Migdal. Fuimos hacia el sur de Egipto. Y la tercera noche es el cruce del Mar Rojo. Toda la noche cruzando el mar, se abrieron las aguas. Cruzamos el mar toda la noche y al otro día, el tercer día a la mañana, estábamos de otro lado. Los egipcios quedaron abajo de las aguas. Cruzamos del otro lado y ya éramos libres. Salir de Egipto una noche, otra noche allí en el desierto. La tercera es el cruce del Mar Rojo. ¿Te imaginas esto? El viento soplando, las aguas que se abren y todos nosotros, gente humilde, éramos esclavos recién liberados y caminamos y las aguas a la derecha y a la izquierda y el viento cambió, se abrieron las aguas y cruzamos. Dice la Biblia que cuando la Pascua estaba cerca, Jesús vino a Jerusalén. Siglos después, en esta fecha, Jesús viene a Jerusalén. Se sienta en una mesa como esta y come la Pascua también. Al final de esta noche él va a hacer algo extraño, algo muy interesante. Va a tomar una de estas copas y va a decir: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Va a comer un pan, del cual vamos a hablar ahora enseguida. Y dice: este pan es mi cuerpo quebrado por vosotros. Y va a servir por primera vez la Santa Cena. En el aposento alto, la noche de Pascua, hablaron ellos en el aposento alto de Moisés, de la salida de Egipto, contaron la historia. Y al final de la cena, toma unas copas y sirve la Santa Cena por primera vez. Y dice Jesús: después no volveré a tomar del fruto de la vid hasta que juntos lo tomemos en el reino de los cielos. Así que hay una mesa en el futuro. Hay una mesa la noche antes de salir de Egipto. Hay una mesa la noche antes de ir a la cruz. No la tomaréis con vosotros hasta que juntos la tomemos en el reino de los cielos. Hay una mesa en el futuro. Hay una mesa en la que nos vamos a sentar. Seguramente vamos a tener cuerpos glorificados. Seguramente va a haber calles de oro, no va a haber lágrimas, no va a haber dolor. Y allí nos vamos a sentar al entrar en nuestras moradas celestiales y el Señor nos va a servir de esto. Así que hay una mesa adelante que estamos esperando. ¿Qué pasó en esta mesa? Mira, el Señor Jesús va a tomar estos elementos como
como la salida de Egipto, así igual, siglos después, la misma fecha, y de acá el Señor va a bajar al huerto de Getsemaní. Si vas a Jerusalén, hay una casa de dos pisos, el aposento alto, allí la tomó, bajó a Jerusalén y bajó a un huerto, un valle, se llama el huerto de Getsemaní. Y entonces el Señor luchó con la copa que el Padre tenía para él. Y dice, Padre, si es posible, pasa de mí esto. Y después dijo, la copa que el Padre me da no la he de beber. Al otro día, a la mañana, estaba en la casa del sumo sacerdote Caifás. Y fue juzgado el Señor y lo acusaron y él no abrió la boca porque era la copa que el Padre tenía para él. Y el Señor, el otro día, al mediodía, cuando los hebreos estábamos saliendo, la misma fecha el Señor fue a la cruz por nosotros. Y pasó la primera noche en el centro de la tierra. No sabemos mucho, pero lo que entendemos es que les predicó a las almas cautivas y pasa la segunda noche en el centro de la tierra, entre los muertos. Y la tercera noche, la noche del cruce del Mar Rojo, ¿quieres entender un poquito más de la resurrección? Medita en el cruce del Mar Rojo. La tercera noche, cuando estábamos cruzando el Mar Rojo, el Señor rompió la muerte con poder, deshizo las armas de Satanás. Y el domingo a la mañana estaba la tumba vacía porque había resucitado. Pablo dice, solo quiero conocer a Jesús en su muerte para experimentar el poder de la resurrección. El poder que deshace las obras de Satanás. El poder que lo levantó a él de la muerte. La noche del cruce del Mar Rojo fue la noche del vencimiento a la muerte. Venció a la muerte con poder. Bueno, se nos va a ir el tiempo, ya me pusieron el reloj y vamos a ver lo que pasó. Abre conmigo, vamos a apurarnos un poquito. Lucas 22:7, mientras yo me visto de judío. Lucas 22:7, vamos a ver lo que pasó en esa noche antes de ir a la cruz. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Fíjate que para entender este pasaje hay como tres partes. Fíjate que está bien claro, hay una preparación del aposento alto para comer la Pascua. Después hay copas que Jesús toma antes de haber cenado y después hay copas después de la cena. Fíjate que está bien claro que hay tres secciones separadas. Lucas 22:7. Vamos a leerlo rapidito. Llegó, no rápido, pero vamos a leerlo, observando los tres momentos. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar al cordero de la Pascua. Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, prepararon la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí al entrar en la ciudad, os saldrá en encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de la familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora se sentó en la mesa y con él los apóstoles y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla el reino de Dios. Él vino tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera después que hubo cenado, versículo 20, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. La mano del que me entrega, más he aquí la mano del que me entrega está conmigo a la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que habría de hacer esto. Amén. La palabra del Señor. La primera noche de la Pascua empieza una festividad de 7 días. Los judíos la llamamos como la fiesta de los panes
sin levadura. Y durante este tiempo no comemos nada que contenga levadura. Cereales, tortas, galletas, todo lo que tenga levadura debe dejar el hogar judío. Levadura siempre en la Escritura es un símbolo de pecado. Y en esta época del año queremos remover todo tipo de levadura de nuestras casas. Es una forma de decir que queremos romper esa rutina diaria de pecado en nuestras vidas. Y la mujer judía, la madre del hogar, 6 semanas antes de la Pascua, empieza a quitar todo tipo de levadura, símbolo de pecado. Cereales, tortas, galletas, pan, todo va a abandonar, a dejar el hogar judío. Pero la noche antes de que la Pascua comience, esto fue el domingo pasado, la noche antes de que la Pascua comience, el padre de la familia va a venir al hogar y va a tomar unas extrañas herramientas de limpieza. Va a tomar una cuchara de madera, una pluma y una servilleta blanca. Y el hombre va a empezar a hacer lo que llamamos en hebreo como bekidat hametz, o la búsqueda de la levadura. Hametz se dice levadura en hebreo. El hombre va a buscar las últimas migas de pan que puedan haber en la casa, últimas migas de levadura, símbolo de pecado, y con una pluma las va a barrer en la cuchara. La mujer ya limpió la casa, pero ella le va a dejar unas cuantas migas de pan, y es el hombre con los chicos que vienen y terminan de limpiar el hogar con una pluma en la cuchara. Ya que estas migas de pan representan pecado, nadie debe tocarlas, sino que las vamos a envolver en una servilleta blanca. Y las vamos a tirar todos juntos en una gran hoguera que ya está ardiendo en el patio de la sinagoga. Toda sinagoga judía tiene en el centro un patio. La función del patio es prender un fuego. Cada uno de los hombres de la congregación viene con sus paquetes de levadura y todos juntos la tiramos en las llamas. Después cada uno regresa a su hogar, donde proclama: oh Señor, si hay algún tipo de levadura que no ha sido vista o removida, sea considerada inexistente como el aire del cielo. Amén. Y después de todo este ritual, con una vela, los chicos con la pluma y todo, el hogar se considera limpio para recibir la Pascua. Vieron que Jesús manda a 2 discípulos a que sigan a un hombre con un cántaro de agua. El agua siempre es tipo de purificación. Jesús no se puede sentar en el aposento alto hasta que no esté limpiado. El Señor está a la puerta y llama. Quiere sentarse contigo y llenar contigo y tú con Él. Pero ¿habrá algo en tu casa que tal vez esté ofendiendo la santidad del Señor? ¿Habrá algo de levadura? Lo primero que hizo el Señor fue mandar a 2 hombres a que sigan un cántaro de agua. Un hombre con un cántaro de agua. Y lo primero que hacemos es limpiar el hogar. Y cada año explicamos esto. Es una linda tradición con la pluma y los chicos ayudan y buscan la levadura y después el fuego, la hoguera que está ardiendo en la sinagoga. Es todo muy lindo. En el New York Times siempre aparece una foto de judíos quemando la levadura, judíos ortodoxos, en el patio de alguna sinagoga en Nueva York. Es muy lindo todo esto, es una muy linda tradición y costumbre, pero esto no es una tradición y costumbre. Esto es el poder de Dios para bendición. Tenemos que explicarlo cada año. Yo llamaba en Argentina, hace años pastoreando, llamaba a las familias de la iglesia adelante y oraba por cada uno de ellos. Siempre les cuento, a mí la familia, que me cansé de orar por ellos. Dios no nos escuchaba. ¿Qué pasa, Señor? Que el hombre siempre está tomando demasiado y es violento. La mujer con las tarjetas siempre de crédito hasta el tope. Los chicos con problemas en el colegio. ¿Por qué no los bendices, Señor? Bendiga a mis hermanos. Y un día me fui a comer a la casa de ellos porque no había bendición. Me senté a comer y digo, qué lindos muñecos, qué linda decoración. Y me dice, pastor, no son muñecos. En otra época les prendíamos velas, les rezábamos, pero ahora quedaron ahí de decoración. Le digo, ¿cómo puede ser que tengan artículos de santería en su casa todavía y espere que Dios bendiga su hogar? Y les predicamos el Evangelio. Yo no me di cuenta, pensé que eran muñecos. Y le digo, ¿por qué no los tiraron? ¿Sabes qué? Les pregunté, tenían miedo de tirarlos, porque esos muñecos tenían autoridad sobre su corazón. El otro día, acá en Estados Unidos, una mujer judía
me dice, empecé a ir a la iglesia, Daniel. Digo, ¿qué era? Me encanta, dice, siento la presencia de Dios. Pero en mi casa, cuando vengo, no siento la presencia de Dios. Rosalie, acá, una mujer de Nueva York que vive en Houston, judía, y me dice, en mi casa no siento la presencia de Dios. Oramos. ¿Sabes qué me contó? Que fue unos días después, fue a la casa y abrió unos libros y encontró las cartas del tarot. Mucha gente judía le encanta la adivinación. No conocen, no saben y buscan por todas partes. Y abrió unos libros viejos, ni se acordaba, y había cartas de tarot. Y abrió un ropero y tenía cartas astrales y esas cosas de adivinación. Dice, agarré y hice un fuego en el fondo de la casa y quemé todo. Y me dice, lo quemé todo y empecé a hablar en lenguas. Dice, de repente empecé a hablar en lenguas. Y me dice, el Señor quiere que mi hogar esté limpio. No puedo tener esas cosas. Te pregunto, antes de tomar la Santa Cena, antes de empezar con todo esto, ¿cómo está tu casa? ¿Habrá algo que esté ofendiendo la santidad del Señor? Tíralo, quémalo. Que nada te demore la bendición sobre tu familia, sobre tu hogar. Ahora siempre viene alguien al final y me dice, hermano, mire, yo tengo una foto de mi abuelita. La foto de la abuelita está bien. Te estoy hablando si algo ofende la santidad del Señor. ¿Habrá alguien que le estés prendiendo velas? ¿Habrá algo en tu casa? Esto es entre Dios y tu vida. Esto es personal. Si el Señor te está hablando de algo, yo no tengo nada que ver. Es entre el Señor y tu vida. Haz pacto con Él, nuevo pacto. Y cuando vayas a tu casa, limpia tu hogar para que nada te demore la santidad del Señor y la bendición de Dios sobre tu hogar. Bueno, una vez que el hogar está limpio, ahora sí podemos sentarnos a la mesa y comer la Pascua. La Pascua no es solamente una ceremonia, es todo un servicio. Y durante este servicio cada adulto beberá de su copa 4 veces. Dice que Jesús tomó la copa y después de haber cenado tomó la copa. Son 4 copas en total. La primera copa se llama la copa del Kiddush o copa de la santificación. La segunda es la copa de las plagas. La tercera es el cáliz, la copa que Jesús toma después de haber cenado. Es el foco de toda la reunión. Después vamos a hablar de ella en detalles. Y la cuarta copa es la copa del Alel o copa de las alabanzas. Es siempre con la primera copa que el padre de la familia ofrece una bendición a Dios Todopoderoso, creador del fruto de la vid. Y en hebreo lo hacemos siempre de esta manera. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam bore peri agafen. Amén. Bendito eres tú, Dios, creador del universo, que nos diste el fruto de la vid. Y ahora es que el servicio está a punto de comenzar. Pero para comenzar, la madre de la casa también tiene que participar. El padre va a hacer las bendiciones, la madre va a encender las velas y va a hacer una oración en hebreo. La hermana Cindy, no sé por dónde anda, la aprendió hace tiempo y me dice que se la acuerda todavía. Así que la va a hacer en hebreo y en español y va a prender las velas. Siempre es la madre la que enciende las velas. Nos recuerda que el Mesías, la luz del mundo, iba a venir de la mujer. La Virgen concebirá, dará a luz un hijo, llamaremos a su nombre Emmanuel. Luz de la luz a las naciones y gloria a su pueblo Israel. Cindy la va a hacer y tal vez yo lo ayude si hace falta. Y si no, es la oración en hebreo y en español después también. En inglés la vamos a hacer. Adelante. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kishano vemitzvotav vetisvano le'alik nelshel pesah. Bendito eres tú, Dios, creador del universo, que nos bendijiste con tus mandamientos y nos ordenaste encender las luces de las velas de la Pascua. Amén. Amén. Eso es lo fuerte. Perfecto, perfecto. Muy bien. Tenía una profesora en el colegio que decía, lo que uno aprende no se olvida nunca. Y ya no me acuerdo de la lección. Y decía, ¿usted sabe andar en bicicleta y se olvida? No.
dicen, porque no, lo que no aprende no se olvida nunca. Y esta es la oración. Ahora, el padre va a hacer la oración de las del vino, de la copa, la madre con las velas, y toda la familia fue sacada, redimida, liberada de la tierra de Egipto. Cada uno tiene un rol en esta parte, y los chicos tienen un papel importantísimo. Los chicos en esta noche van a tener que aprender cuatro preguntas. ¿Se acuerdan que alguna vez lo explicamos? Cuatro preguntas. Y le van a hacer las preguntas al padre. Y el padre, al contestar las cuatro preguntas, va a explicar qué significa la Pascua. Si el padre no sabe nada, no va a poder explicar nada. Si el padre sabe mucho, esta noche puede tomar un tiempo de 4 horas o tal vez más. En este momento de la reunión, yo estaba bien nervioso en mi casa porque yo era el más chiquito y me tenía que poner de pie y hacer la primera de 4 preguntas a mi papá en hebreo. Se cantan, son un juego para los chicos, pero hay que aprenderlas. Son 4 preguntas y el padre va a tener que contestar. Mira, de acuerdo a la Biblia, la educación de los chicos nunca es responsabilidad de la escuela ni del gobierno. La responsabilidad es del padre. 4 veces, dice la Biblia, cuando tu hijo te pregunte, le contarás. Y entonces hicimos 4 preguntas. 4 preguntas que el chico le va a hacer al padre y el padre va a tener que explicar. La primera, yo me ponía de pie todo temblando así, como Cindy recién que vino. Yo me levantaba y decía, Manishtana laila ze mi cola leilot. Mi cola, Leilot. Laila es noche. Porque esta noche es diferente que las demás noches. A Laila hace mi cola, Leilot. Y estaba nervioso. Y decía, papá, ¿por qué esta noche es diferente que las demás noches? Y mi papá me tenía que explicar. Hijo, es por lo que el Eterno hizo cuando me redimió de la tierra de Egipto. Cuando me sacó con brazo fuerte y mano extendida. Redención es el significado de la Pascua, pero no es solo una historia. El padre tiene que explicar, los hebreos allá, nuestros ancestros en Egipto, tenían que tomar un cordero perfecto, pero antes de comerlo tenían que poner la sangre del cordero afuera, en los marcos de las puertas, en los dinteles y en ambos marcos de las puertas de nuestros hogares, del lado de afuera. Y cuando la plaga número 10 de Egipto vino para arrasar nuestra casa, se encontró con la sangre del cordero y se vio obligado el ángel de la muerte, Satanás, a pasar por arriba de nuestras casas. Por eso es que esta fiesta, dáselo al Señor fuerte. Por eso es que esta fiesta se llama en inglés Passover. En hebreo es Pesaj, que significa saltear o pasar por arriba. En español decimos Pascua. Yo no sé qué significa Pascua. La coneja, los huevos de Pascua, yo no sé qué es. Si no entiendes, le pusieron la transliteralización de la palabra Pesaj, Pascua. Si no sabes lo que es guerra espiritual. Es el ángel de la muerte, Satanás, que venía para tocar tu casa y al ver la sangre del cordero se vio forzado a pasar por arriba. Ya no pudo atacarnos. No entendemos mucho de guerra espiritual porque la guerra es afuera. La sangre estaba afuera, pero nosotros estábamos adentro, protegidos por la sangre del Señor. Dáselo al Señor. Me han sacado el reloj. Pero usted me va a avisar, pastor, cuando tengo 5 minutos, me dice 10 minutos. ¿Por qué? Porque esta cena, cuando uno entiende, cuando uno quiere entender más, no entiendo nada de guerra espiritual. Yo sé que yo puse la sangre de Jesús en los marcos de las puertas de mi corazón y que Él me cubre y que ahora Satanás está obligado a pasar por arriba de mi casa y ya no puede tocarnos más. El diablo ahora tiene que moverse porque la sangre del Cordero de Dios está cubriendo mi familia. Y no entendemos mucho, porque es afuera la guerra, pero adentro estamos protegidos. La Pascua se llama como la fiesta del cordero, comemos al cordero, ponemos la sangre, y la fiesta del león. Hoy cantábamos a la mañana de esto. La fiesta del cordero y del león, ¿por qué? Porque como corderos, el Señor enmudeció y fue a la cruz.
pero como león le quitó las llaves de la muerte, el que tenía el imperio de la muerte, y resucitó en una mañana como esta, la Pascua. Hacerlo al Señor. ¿Te das cuenta? Como que si el Padre sabe de esto, hay que explicar, y luchamos toda nuestra vida para entender más de todo esto. Queremos entender más. La Pascua es la fiesta del Cordero y del León. Nos comemos al Cordero, pero no para quedarnos mañana encerrados en la casa, sino para mañana a la mañana salir como leones para conquistar la tierra prometida. Mañana a la mañana, hoy tomamos la Santa Cena como corderos, pero mañana a la mañana salimos para conquistar las promesas del Señor. Salimos para avanzar. Si nos quedamos en la casa, nos engordamos. Tenemos que salir temprano para conquistar lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y yo quiero conquistar mi porción. Hay una gran enseñanza acá, que el Padre... Tengo amigos judíos que son como leones. Siempre hablamos de esto. Algunos son unos judíos argentinos, son como leones y le dan para adelante y conquistan, abren negocios en todo el mundo y abren cosas y están siempre con empresas y con esto y con lo otro. Son leones. Pero algunos, argentinos sobre todo, son demasiado importantes, demasiado ocupados. Nunca tienen tiempo, están demasiado... Son leones, sí, pero les falta la hermosura de ser cordero. Algunos, no a todos, no vamos a criticar, pero algunos son leones. Hay hermanos que son leones, que le entran a cualquier tipo de negocio, cualquier tipo de empresa, a lo que sea. El Señor lo manda a un lugar y sin miedo va. Son leones, tenemos que ser leones. El Señor es león, pero el hermano que tiene mucho ministerio y que es un gran león y está muy ocupado, si no es humilde, si no es manso, la gente lo va a rechazar. ¿Por qué? Porque no hay nada más hermoso que un hermano, una hermana que es león y cordero al mismo tiempo. El Señor te está preparando a ti y a mí para ser más leones, para tener más ministerio, más conquista y ser más corderos al mismo tiempo. Y algunos más humildes, más mansos. Es hermoso cuando uno lo ve a Jesús como cordero, manso, humilde, sencillo, como león, fue a la cruz y desafió a la cruz y al infierno, y un día como hoy resucitó y borró la muerte de los labios nuestros ya, porque tenemos vida eterna. Ahora, un segundo nomás, porque tal vez alguno diga, yo no soy muy león, yo soy cordero. Yo soy sencillo, no he conseguido mucho, pero el Señor me ama, soy cordero. Pero todavía no eres cordero. Te pregunto, hoy no porque domingo a la mañana, en la casa, hoy a la noche, domingo a la noche, a alguno le agarra dolor de estómago, ¿no? A alguno le agarran preocupaciones porque mañana hay que ir de vuelta al trabajo y los problemas. ¿Sabes qué es esa ansiedad? Ese dolor de estómago, ese malestar, es falta de ser cordero. Porque el cordero dice, aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque tengo un pastor que sabe por dónde me está llevando. Escúcheme, yo quiero ser más león, más ministerio, más poder. Yo quiero ser más cordero también, menos temor, menos angustia, menos sufrimiento. El cordero tiene un pastor y el cordero tiene paz. Y si no hay paz, es falta de ser cordero. Yo quiero ser más cordero también. Así que, cuando tomemos la Santa Cena hoy, me voy a apurar, pero cuando tomemos la Santa Cena hoy, lucha con el Señor. Señor, haz de mí más león. Quiero ministerio, quiero testimonio, quiero que use mi vida, pero también haga de mí más cordero. Quiero menos ansiedad, menos angustia, menos temor, más paz, más cordero. Cordero y león al mismo tiempo. Hácelo al Señor. Bueno, me dejé mi vasito de agua ya, pero no importa, vamos a seguir un poquitito. Porque ahora viene la segunda pregunta. Papá, se pone de vuelta el chico, uno de los más pequeños. Papá, ¿por qué esta noche comemos panes sin levadura? Hijo, nuestros ancestros en su prisa, ahí me traen todos los hermanos la botellita de agua, gracias.
este hijo, nuestros ancestros en su prisa por dejar Egipto, tomaron sus panes cuando todavía no estaban cocinados. Acá hay uno de los elementos más importantes en esta mesa, es esta bolsa. Se llama matzatosh. Y adentro, si pueden verlo, hay tres piezas de panes sin levadura separadas por un paño. Son siempre tres. En Pascua, el padre de la familia va a remover siempre la pieza del medio. La vamos a quebrar en dos. Una mitad la dejamos a un costado, pero a esta otra le damos un nombre especial. Esto se va a llamar Aficomen. ¿Pueden decirlo conmigo? Aficomen. No es hebreo, es griego. Significa aquello que viene después. No lo vamos a comer ahora, lo vamos a comer más tarde. Ahora debemos envolverlo en una servilleta blanca, el aficomen, y tenemos que enterrarlo. No podemos enterrarlo acá, vamos a esconderlo al menos. Está enterrado o escondido. Más adelante, ahora con la segunda pregunta, se esconde el aficomen. Más adelante, los chicos de la familia, después de haber cenado, lo van a buscar y lo van a traer de vuelta. Hasta que no esté de vuelta en la mesa, el servicio no habrá concluido y nadie podrá retirarse. Muy importante, Jesús va a hablar de este pan como su cuerpo quebrado, enterrado. Y vamos a traerlo de vuelta. Después vamos a hablar con más detalles de esto. Y ahora viene la tercera y cuarta pregunta, vienen juntas. Papá, ¿por qué dice la Biblia que comamos el cordero con hierbas amargas? ¿Y por qué dice que sumerjamos las hierbas en agua con sal? Esto se llama carpaz en hebreo, significa hierbas amargas. Usamos perejil o algún tipo de hierbas amargas en la cena de la Pascua, seguramente en el año primero, en la época de Jesús, en el primer siglo, ya existía esta costumbre. Y todos tomamos las hierbas amargas y antes de comerlas, las sumergimos en agua con sal. No vamos a hacerlo acá, pero en la cena de la Pascua, yo tengo una cena hoy a la noche con una familia y vamos a comer todos de esto. Las hierbas al gustarlas, al comerlas, que son amargas, nos deben recordar la amargura de la vida en Egipto antes de ser redimidos. Y las gotas de agua nos van a recordar las lágrimas en Egipto antes de que el Señor nos sacara. Claro, son las amarguras de Egipto, las lágrimas de Egipto, pero son mis propias amarguras antes de que el Señor me salvara. Son mis propias lágrimas antes que el Señor se apiadara de mí y me llamara. Y yo les cuento siempre de una mujer en nuestra familia, Aide, ya se fue con el Señor, era viejita y estaba toda encorvada. Y dice, yo fui a todos los médicos, nadie me pudo ayudar. Estaba siempre doblada hasta que fui a esa iglesia y oraron por mí. Recibí a Jesús como mi Salvador, oraron por mí y me sané. Poco a poco me empecé a enderezar, estoy perfectamente bien. Me acuerdo, Aide decía, el Señor me sanó por completo, pero me dejó el dedo chiquito así doblado, decía. Tenía el dedo así doblado. Y me acuerdo y decía ella, el Señor me dejó el dedo así doblado, yo creo que para que cada vez que lo vea me acuerde cómo estaba quedando y tengo un corazón agradecido al Señor. Cuando yo veo el dedo, yo me acuerdo de las salas de hospital, las punzaciones de los médicos, el dolor, no podía dormir. Y cuando lo veo digo, gracias Señor, porque usted se apiadó de mí. ¿Te acuerdas tú de tus amarguras? ¿Te acuerdas de tus lágrimas? Esto es lo que te va a ayudar a tener un corazón agradecido. El testimonio, lo que el Señor hizo en tu vida. Aunque no sea una enfermedad así tremenda, pero yo me acuerdo que yo no podía levantarme a la mañana para ir a la facultad. Y me acuerdo que no dormía toda la noche hasta las 6 de la mañana. Y a las 6 de la mañana me agarraba sueño y dormía hasta la 1 del mediodía. Y tenía que estar en la facultad y estaba deprimido y no había fuerzas para levantarme, para salir. Y digo, Señor, gracias porque usted se apiadó de mí. El testimonio de uno te trae las lágrimas, la amargura, te trae un corazón agradecido. Después de comer las hierbas amargas, hoy no lo vamos a hacer porque el hermano Jorge me ve en Pascua y desaparece. Porque esto es el maror. Hierbas amargas significa también maror. Usamos horseradish. Le dije al hermano Jorge, no sé dónde anda, que le puse tabasco y esto. Pero no vamos a comerlo. Pero
técnicamente una persona en la casa tiene que agarrar una cuchara de sopa grande, llenarla de horseradishes, rábano fresco molido, y comerla entera. ¿Se anima a hacerlo? Está parado nomás porque no hay lugar. Pero, ¿saben qué pasa si comes una cuchara entera? Vas a llorar. Si es muy fuerte al aliento y hay lágrimas, y todos nos reímos, una persona llora, pero nos acordamos de las lágrimas aquellas, de lo que el Señor hizo con nosotros y lo que hizo con el pueblo de Israel cuando nos sacó de la esclavitud. Usted dirá, sí, pastor, mire, está muy bien esto, yo me acuerdo de mis amarguras y de mis lágrimas, pero todavía tengo muchos problemas. Todavía hay cosas en la vida que no andan bien. Mira, después de comer estos dos elementos, comemos el jarozet, una mezcla deliciosa. Seguramente en el aposento alto con Jesús había ya esto en el primer siglo. Una mezcla de manzana con pasas de uva, todo cubierto con miel, con peanuts, cacahuate, maní, le dicen, todo cubierto con miel. Tiene el gusto de la miel, es riquísimo. Y agarramos un pedazo de pan sin levadura y hacemos un sandwichito o algo con esto y cada uno alrededor de la mesa va a comer esto. ¿Sabes qué significa? Por el color, los ladrillos, el trabajo de esclavitud, los ladrillos que hacíamos cuando éramos esclavos de Faraón. Ahí tú dirás, ¿pero por qué una mezcla con miel me va a recordar el trabajo de esclavitud? No, 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 escúchame bien lo que decían los rabinos. Tú tienes testimonios. Hay lágrimas que el Señor se llevó, pero todavía hay problemas, todavía hay dificultades. Tú tienes que aprender a endulzar tu vida como la miel usando las promesas de Dios. Dice, dáselo al Señor. Te pregunto, ¿qué es lo que te preocupa en esta mañana? ¿Qué te aflige? ¿Qué problema tienes? Busca una promesa en la palabra de Dios que contradiga tu dificultad actual y endúlzate con esa promesa. Lucha con esa promesa, repite esa promesa, porque tu promesa, porque tu problema pasará, mas la promesa de Dios no pasará, sino que se convertirá en testimonio. Entre promesas de Dios. Cuando una promesa se cumple en mi vida, se convierte en un testimonio. Entre promesas y testimonios es que todos los creyentes caminamos en esta vida. Y todos los creyentes queremos saber cómo hacer para transformar promesas en testimonios. Pero empieza por endulzarte con esa promesa. Que la promesa de Dios, que la palabra del Señor sea más poderosa que tu problema. Endúlzate con esa promesa, lucha con esa promesa. Esa promesa tiene que volverse en testimonio. Les conté esto alguna vez. Mira, si vas a una sinagoga judía o en Jerusalén, en el Muro de Lamentos, si vas para allá, vas a ver que los judíos cuando oramos nos movemos y hay motivo. Pero se dicen algo en voz alta. Adonai Uribe y Jimmy, mira, y se quedan callados. Y después dicen algo de vuelta en voz alta. Se murmura. Te explico cuál es la costumbre. Tú no la entiendes, pero cuando la conoces la comprendes. La idea es no hacer anuncios. Si vas a leer un salmo, no digas, hermanos amados en el Eterno, abramos nuestra Biblia en Salmo 23. No, no digas. Decí, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Lo que dicen en voz alta es el primer versículo de un salmo, en general. El salmo es el libro de los himnos. Y después lo oras para ti solo, y después lo que dicen de vuelta en voz alta es el último versículo del salmo. No queremos argumentos, anuncios humanos, que el predicador que viene a explicar. No, no, no. Señor, mi pastor, nada me faltará. Y lo leemos y después el último versículo también en voz alta. Escúchame. Cuando Jesús está muriendo en la cruz, Jesús dijo, Elí, Elí, lama sabactani. Mi Dios, ¿por qué me has desamparado? Varias cosas pasan y el Señor no abre la boca. Lo próximo que el Señor dice es consumado es, o fue hecho, o Él lo hizo en la cruz. Estos son, si te fijas después, el primer versículo y el último versículo del Salmo 22. O sea, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Y hay uno que lo matan, se salvó a otros, que se salve él, menean su cabeza, se reparten la ropa y después dice, y dirá, pueblo no nacido aún, que Él lo hizo.
Él lo hizo, consumado eso, fue hecho. Depende de la traducción. Si el Señor en la cruz dijo el primer versículo y después dijo el último versículo del Salmo 22, el Señor en la cruz está orando el Salmo 22 cuando está muriendo. En el momento de muerte, cuando estaba crucificado, estaba a punto de expirar su vida, en ese momento el Señor está rezando el Salmo 22. ¿Qué es el Salmo 22? Habla de una ejecución. Hay uno que lo matan, pero por esa muerte una multitud sigue el nombre del Padre, va a adorar el nombre del Padre a través de los tiempos y a través de los siglos y en todo el mundo. El Salmo 22 es una promesa, porque yo muero hoy acá, el unigénito Hijo de Dios se convierte en el primogénito. El único es el primero. El Señor te vio a ti, me vio a mí. Vio una muchedumbre. ¿Cómo hizo para pasar la cruz? Dice que menospreció lo propio porque puso el gozo delante de él. La miel, el Salmo 22, la promesa de que una multitud íbamos a adorar al Padre porque él pasaba la cruz. Y pasó la cruz con gusto entonces, aunque era horrible. Si el Señor Jesús, escúchame esto, necesitó la promesa del Salmo 22 para pasar la cruz, ¿no piensas que tú vas a necesitar usar las promesas de Dios para pasar tu problema? Si no aprendes a usar las promesas, a endulzarte con ellas y a transformarlas en testimonio, you're not gonna make it. Vas a necesitar aprender a usar las promesas. Pero si el Señor lo ayudó a pasar la cruz, una promesa, ¿cómo me va a ayudar a mí a pasar mi problema a las promesas del Señor? Son tremendas. Estas son las cuatro preguntas de los hijos al Padre. Y si el Padre sabe, el Padre se desespera por esto. Porque hay tanto acá. Martín Lutero, una vez yo les comenté, Martín Lutero tiene dos dichos tremendos, tremendos. Él dice que mirar al Evangelio, a estas cosas, es como mirar a una montaña en un día nublado. Y miras nubes, no ves nada, y de repente las nubes se corren y estás ahí en Colorado y ves una montaña impresionante. Qué tremendo. Y de repente las nubes se corren de vuelta y ya no ves nada otra vez. Entendemos y no entendemos, y luchamos porque queremos comprender más. Pero al menos yo quiero ser león, quiero ser cordero, al menos yo quiero aprender a transformar promesas en testimonios. Quiero aprender a endulzarme con las promesas del Señor. Después de toda esta parte de la cena, que es una cena hermosa, es una cena que un día en el reino de los cielos vamos a participarla y el Señor nos va a explicar todos estos misterios. Tremendo. Después de esto, tomamos la segunda copa. Y voy a ser breve porque una copa llena, mi copa está rebosando. Es gozo completo, estoy muy gozoso. No estoy muy gozoso hoy. No puedo estar gozoso. Esta es la copa de las plagas, está medio vacía. No me puedo gozar porque los egipcios fueron destruidos. Pero esta copa, ¿sabes qué es? Es la copa de aquello que tú sabes que Dios demanda de tu vida. El Señor le dijo a Faraón, deja a mi pueblo ir. Faraón sabía qué es lo que Dios quería y Faraón dijo, no lo voy a hacer. Y por eso trajo destrucción sobre su casa y sobre su tierra. Su hijo murió por la dureza de su corazón. Esta copa es la copa de las plagas, esa copa de, no la copa de qué querrá el Señor de mí, no, es la copa de aquello que tú sabes que Dios demanda de tu vida hoy en día. ¿Qué te está pidiendo? ¿Qué está demandando de ti hoy? Lo que tú entiendes es la copa de la obediencia, es la copa de la bendición. Y después de la copa de las plagas, en realidad viene un momento muy lindo, porque las mujeres traen la comida y comemos pollo, comemos pescado, nunca comemos cordero. Porque el cordero había que sacrificarlo en el templo y no hay templo en Jerusalén. Entonces comemos otro tipo de alimentos, pero nada que tenga levadura. El otro día me pidieron que hiciera esto en una casa y después trajeron hamburguesas con pan. Y digo, bueno, está bien. Y yo, ¿ustedes vieron la figura esa de Leonardo da Vinci? Mi papá dice, Leonardo da Vinci es un genio, un arquitecto, un científico. Fíjate en la obra de Leonardo da Vinci, allí en la última cena, hay pan francés en la mesa, hay unos pancitos franceses. Leonardo da Vinci no sabía nada de la Biblia. No sabía nada de la Biblia, pintaba para los reyes, pero él nunca lo había leído.
¿Cómo va a ser pan francés en la... En la fíjate en el cuadro de Leonardo da Vinci. Te das cuenta que hay cuatro preguntas de los chicos. Es el secreto para vida en abundancia. Después de haber cenado, Jesús tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Pero no podemos beber ahora porque algo está faltando. ¿Te acuerdas que algo fue quebrado, enterrado, escondido? ¿Alguien se acuerda qué era? Los americanos me dicen the cracker y los hispanos se lo tiran aquí y se meten la galletita. Sí, pero es el aficomen. Después de haber cenado, todos los chicos de la familia se levantan y buscan el aficomen que está escondido como si fuera enterrado o escondido. Uno de ellos lo va a encontrar, se lo da de vuelta al padre de la familia. El que lo encuentra puede pedir un regalo. En Estados Unidos, en Nueva York, los judíos le dan $100. Acá el otro día le dieron $10 a un chico y se quejaba. En Argentina podíamos pedir un regalo. Y yo pedí un perro, era chiquito. Y lo trajeron a Toby, era chiquitito. Lo tuvimos como 15 años allí. Le queríamos poner Afi, pero no escuché. Toby era más lindo. Entonces Afi por Afi comen. Pero son costumbres. Los chicos son muy importantes en todo esto. ¿A quién se lo vamos a pasar? A ellos. Y uno de los chicos lo encuentra y se lo muestra. Se lo da al padre de la familia y todos debemos mirar como que el aficomen está de vuelta con nosotros. Y este aficomen va a ser quebrado nuevamente. Una pieza del tamaño de una aceituna va a ser dada a cada uno de los presentes en este momento. Y esta pieza del tamaño de una aceituna va a ser tomada juntamente con la tercera copa. ¿Se ve esto familiar? Acá nace la cena del Señor. Pero el Señor toma el pan y dice, este pan es mi cuerpo quebrado por vosotros. ¿Cómo que su cuerpo? Sí, es matzá, es un pan sin levadura. Nos habla de su naturaleza sin pecado. Pero aparte de eso, ¿te acuerdas? Es la pieza del medio, la cual se hizo visible. Lo hemos visto. Fue quebrado por nosotros. Fue enterrado y no lo vimos por 3 días, pero resucitó y fue vuelto a traer. Y por eso es que tomamos de esta pieza. Están las mesas judías hace miles de años y sin embargo no entendemos quién es Jesús. Y Él toma este pan y dice, es mi cuerpo quebrado por vosotros. Este pan, si después te acercas, tiene como agujeritos. Y dicen que miraremos a Él a quien traspasamos. Y yo le preguntaba a mamá, ¿por qué tiene agujeritos? Bueno, los judíos ortodoxos lo hacen a mano en la casa y agarran un tenedor y le hacen agujeros. Es una costumbre. No, no es una costumbre. Tiene rayas que parecen como que fueran llagas o heridas. Es un pan que está llagado y que está perforado. Mirarán a mí a quien traspasaron. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Y entonces Jesús toma de este pan y dice, así voy a quedar yo. Este es mi sacrificio por vosotros. No era el cordero en Egipto. Soy yo el que voy a tener que pasar esto. La copa es de color rojo. Tiene que ser roja porque nos recuerda la sangre de aquellos corderos afuera, en nuestras casas en Egipto. Pero lo más importante es que Jesús dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Cómo que nuevo pacto? ¿Has hecho pacto con el Señor? ¿Le has entregado tu vida? Bueno, haz un nuevo pacto. ¿Otra vez? No. Un nuevo pacto con el Señor. Te pregunto, ¿cómo está tu casa? ¿Habrá algo que tirar? Haz pacto con el Señor. Es entre Dios y tu vida. Haz pacto con el Señor. ¿Cómo está tu estar agradecido a las lágrimas que el Señor se llevó? ¿Cómo está tu aprender a transformar promesas en testimonios? ¿Tu endulzarte con las promesas de Dios? ¿Cómo está tu agradecimiento a las lágrimas que Él se llevó? Haz pacto con el Señor. ¿Cómo está tu ser león y cordero al mismo tiempo? Ahora vamos a tomar la cena del Señor en unos momentos nomás. Lucha con esto. Y dice, Señor, yo como Martín Lutero veo nubes y después veo montaña. ¿Sabes qué más dijo Lutero? Muchos no lo entienden esto, pero dice que nosotros miramos al Evangelio, a estas cosas, a los secretos de Dios, como una vaca mira una puerta de campo nueva. ¿Viste la vaca que mira la puerta y no la entiende?
Así miramos la cosa, entendemos y no entendemos. Señor, pero no quiero tomar la Santa Cena por tradición en esta mañana de resurrección. Señor, haz de mí más león, más cordero. Enséñame a transformar promesas en testimonios. Señor, ¿qué tiene usted para mí? Esta es la noche y la copa del nuevo pacto. Claro, había un pacto en el monte Sinaí, hay un pacto en la sangre de Jesús, pero tal vez tú tengas que hacer un pacto. Si algo de esto te habló, si alguna palabra fue para ti, haz pacto con el Señor. Hay una copa más. Esta es la copa del alel, copa de las alabanzas. Dice un pasaje paralelo que cantaron unos himnos. Jesús tomó la copa y después Él fue entregado por nosotros. El Señor tomó de estas copas y fue a Getsemaní. Los discípulos también bajaron al valle, al huerto de Getsemaní. Se quedaron dormidos. Jesús luchó con la copa del Padre, la copa que el Padre tenía para Él. Él cantó himnos de alabanza, sabiendo que horas después iba a estar llevando el pecado de la humanidad. Iba a estar cargando el pecado de todos allí en la cruz. Y hay mucho para hablar de eso, pero no hay tiempo ahora. Lo que sí hay es una copa más. Nadie bebe de esta copa. Es la copa del profeta Elías. Ponemos una copa para el profeta Elías acá, una silla con un almohadón para Elías que esté cómodo y su copa. Nadie bebe de esta copa. Y antes de que todo termine, uno de los chicos de la familia va a la puerta de la casa y la abre enteramente. Y todos cantamos. Eliahu Hanavi, Eliahu Atishvi, Eliahu, Eliahu, Eliahu Agiladi. Eliahu Anabí, Elías el profeta, Elías Tisbita, Eliahu Atishbi, Eliahu Aguiladí, Elías de Gilaad, ven a nosotros, ven. Y abrimos la puerta y cantamos. ¿Qué es todo esto de Elías? Al final del Antiguo Testamento, el profeta dijo: os mando el profeta Elías antes de que venga el Señor, y Él os anunciará el camino del Señor. Entonces ponemos una copa para Elías. Y sabes que yo ya sé que Elías ya vino. Cuando Jesús mira a Juan el Bautista, dice: este es aquel Elías que había de venir. Y fue Juan el Bautista el cual, cuando vio a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El anuncio fue hecho. El anunciador ya vino. Ponemos la copa para Elías para testificarle a nuestros familiares. En la persona de Juan el Bautista estaba Elías, y no lo entiendo del todo, pero sí veo que Elías dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y todo fue hecho. Y Jesús dijo: no volveré a tomar de esta copa. Con ustedes la tomaré como nuevo, hasta que la tomemos de nuevo en el reino de los cielos. Hasta ese día luchamos con todo esto, porque queremos entender más. Y vemos como con espejos, vemos como nublado. Espejos de antes eran de metal. Y luchamos, y el Señor sabe que luchamos porque lo amamos y porque queremos entender más. Así que ahora vamos a participar de la cena. Hay muchos elementos, hay demasiadas cosas, pero sé que en tu corazón quiero entender que estás luchando con todo esto, no por curiosidad nada más, sino para conocer más al Señor, para servirle más, para ser su siervo, para en una mañana como esta, que Él venció la muerte, yo poder comprender qué significa que Él venció la muerte. Sí, yo todavía me entristezco con la muerte. Te cuento esto y termino. El otro estaba acá con ustedes cuando falleció mi mamá en Argentina. En el año 14 estábamos acá, hace 7 años. No pude ir, no tenía mis papeles todavía. No pude ir. Y después arreglé mi situación y todo. El Señor me dio una gran victoria y viajé a la Argentina años después. Y llegué a Buenos Aires y fui al... Les cuento esto y con esto termino. Y fui al cementerio a verla. No pude estar en su momento. Fue difícil, creo que no lo compartí con nadie, pero ahora sí. Y entonces llegué al cementerio y me dijeron dónde era que estaba y me hizo acordar a la escuela judía de chiquitos,
porque están las lápidas todas escritas en hebreo. Parecen como los bancos de los chicos ahí en el colegio. Me parecía cada uno en su lugar, tranquilos ahí haciendo los deberes. Y llegué al lugar y no había nadie. Era un día de semana al mediodía, era verano, hacía un calor tremendo y no había nadie al día de semana. Y agarré y me tiré sobre la tumba así, encima, así, tirado. Como cuando yo venía del colegio y me tiraba en la cama así arriba de ella. Y fue un momento muy especial. Y después digo, Señor, si yo uso toda mi fe, si uso todo lo que sé de usted, todo lo que vengo hablando y predicando ahí en Houston, en Cristo Viene y la televisión, si uso toda mi fe, yo sé que yo la puedo traer de vuelta. No, había pasado ya unos años, pero el Señor dijo cosas mayores. Yo sé que yo la puedo traer de vuelta. Si mi fe fuera perfecta, ayúdeme, Señor. Y de repente sentí del Señor y me dice, Daniel, usa toda tu fe y volvé el tiempo atrás y volvé a ser como un chico de escuela primaria. Digo, no, Señor, otra vez hacer todo eso, no, ya lo hice. Otra vez todos esos años. Y me dice, si no querés volver atrás, tampoco la traigas a tu mamá atrás. Ella está en otro lugar, está en otro tiempo. No luches para traerla atrás. Tal vez puedas, y que va a volver atrás y volver a tener que hacer toda su vida y pasar por todo eso de vuelta. No quiere volver atrás. ¿Vos querés volver atrás y volver a hacer toda la escuela de nuevo? ¿Volver a estar en primer grado? No, entonces déjala, no la molestes. Dice, tené la paz y seguí adelante. Y el Señor nos llama para seguir adelante. Fue una experiencia lindísima con el Señor. Pero ahora vamos a tomar la Santa Cena. Y no sé por qué les cuento esto, pero vamos a tomar la Santa Cena. Lo voy a invitar al pastor que venga y me voy a desconectar porque el tiempo corre.